Hola amigos, amigas, estamos acá nuevamente en Encuentros Cercanos, nuestro programa de todos los días jueves a las 21 horas. Este es el último programa que vamos a hacer a esta hora. Vamos a adelantar un poquito el horario, ya les contaré. Bueno, aquí estamos. Este es un programa de conversación, de arte, de memoria, en torno a la vida y obra de Víctor Jara. Ya son las 21 exactas y nosotros estamos iniciando esta comunicación. Estamos en vivo. Ya pueden enviar sus comentarios, sus preguntas para las invitadas que tenemos hoy día, que ahí están haciendo todo el chequeo para conectarse, porque no va a ser fácil. Ahí está Valentina, que siempre nos acompaña. Buenas noches, Valentina. Quiero contarles una muy buena noticia. Se está creando en torno a este encuentro cercano, es una especie de cadena de transmisión. El programa se está viendo por distintos canales de comunicación. Es una cadena en la que participan señales online, medios de comunicación, comunitarios, territoriales. Y hoy queremos saludar a los amigos y amigas de Radio Origen de Isla de Maipo, que han estado en todos estos programas con nosotros, retransmitiendo. Por su señal. Y hay un saludo muy cariñoso para Claudia Sánchez. Y dar la bienvenida también, y esto es muy especial, a la TV comunitaria de Mendoza, Argentina, que transmitirá en diferido este programa por su señal 34.1 de la televisión digital, abierta allá en Mendoza. Una señal abierta en Mendoza que también se va a sumar en diferido, pero se va a sumar a estos programas. Y un saludo entonces fraterno a los hermanos y hermanas argentinas, especialmente a Sebastián Scher, que se comunicó con nosotros para acceder a estos programas. Entonces ya ven cómo esto va creciendo y nos vamos encontrando con muchas personas cada semana, más y más. Hoy tenemos una edición muy especial, estamos conectándonos con la isla Rapa Nui. Esto es 3.700 kilómetros de aquí. Imagínense lo difícil que es esa conexión. La isla Rapa Nui tiene una conexión bien inestable, así que nos ha costado un poco conectarnos con nuestras invitadas de hoy. Pero a la espera de esa conexión, que por último será vía telefónica, quiero invitarlos a ver un video introductorio que nos va a poner en contexto por qué se produce esta conexión entre este programa, Encuentros Cercanos, y la isla Rapa Nui, y con las personas con las cuales vamos a conversar, ojalá en un ratito. Así que voy a pedir entonces que ya nos empiecen a poner ese video, porque todavía nuestras invitadas no logran conectarse bien.
Pero quiero que vean este video porque es algo muy especial que sucedió hace ya unos meses y que nos remite a la razón por la cual estamos iniciando este programa hoy día con esta conexión tan especial con la isla Rapa Nui. Adelante. O te ahoa uita to riu dei e a rio te hanga para utia mo mau i tere o te manimo o te ao e rivi more o tato. E kore hui a tātou, te mana u o te tangata, kati kati, koho chune. Ko ia he tu o ko Vietnam, ha ka te kai ki te mahingo, i te ara o te ao riva riva, moro ba mo here o te nu. He tapu mo a ko Indochina te kona i te ano te waikawa te kona e ngā haina i te tiare o te rawa toto a e he tuera i te tinga i ngā o te tangata i ngā roa tātou i te mamae o te nu ko mama te ana e tapu thank you.
Ya, estaba haciendo señas para que no, nos comunicáramos. De nuevo me pusieron a mí en cámara, pero tuvimos un problema con la señal allá en Rapa Nui y voy a ver si me puedo conectar por teléfono con ella. Estamos hablando con Sofía Abarca. Mira, Sofía Abarca es una persona muy especial. Ella es artista, investigadora, es compositora, es intérprete, investigadora de la cultura de Rapa Nui. Sofía Abarca es una persona con altos estudios y por tanto era súper importante comunicarnos con ella para conversar los temas referentes a cultura, sociedad, historia de la isla. Y también estábamos junto a ella conectándonos con Ivonne Naoje, que es también una dirigente social de allá de la isla. Y entonces aquí se están conectando a mi teléfono. A ver, vamos a tratar de conectarnos de alguna manera. Aló, 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 Sofía. Ah, ahí estás, ya. Estamos al aire, Sofía. Yo espero que me escuchen, que te escuchen bien a través de mi micrófono. Nuestros auditores en este momento. Sí, estamos bien. Te estaba presentando, Sofía, no sé si te hice justicia a todo lo que has hecho, porque tienes una larga carrera. Y comentando con nuestros auditores quién eres y por qué estás hoy día conectada con nosotros acá. Acabamos de ver el video que ustedes hicieron allá en la isla, que tú gestionaste, que tú trabajaste con otras personas, que es el derecho de vivir en paz, pero en la versión Rapa Nui. Cuéntanos un poco, Sofía, cómo ocurrió esto, cómo pasó. Bueno, buenas tardes para todos. Es un bonito atardecer acá, a pesar del VIP. Nosotros como gente isleña, cuando te hablo de gente isleña, te hablo de la gente de la etnia, pero también de la otra mitad de la gente que vive acá, que somos muchos chilenos continentales y extranjeros. Cuando ocurre el estallido social, y empiezan a hacerse tan visibles todas nuestras miserias, todas nuestras injusticias sociales, no pudimos permanecer ajenos. Entonces, recordé, el otro día conversaba contigo y te contaba que en un viaje muy especial a Asia, estuve en Vietnam y en Ho Chi Minh. Y bueno, estando en esa área del planeta, también en la isla de Yakarta, me encuentro con un agujero, con un letrero de peligro que decía Hati Hati. Y Hati Hati es una palabra que significa peligro. Justamente con Sonia Jaoa estábamos nosotros en ese contexto hace algunos años atrás, trabajando en Congreso de Migraciones Tempranas del Pacífico para establecer la relación entre Asia y la Polinesia y finalmente Rapa Nui como uno de sus últimos hitos. Entonces, nos pareció tan pertinente cuando pudimos constatar a través de muchas exposiciones de científicos en este congreso que el origen del pueblo Rapa Nui es en el sudeste asiático, nos hizo tanto eco Ho Chi Minh. Y decidimos entonces redibujar esa ruta de regreso a través del Víctor. Mira, qué genial, porque de alguna manera también me has dicho mucho que ustedes sienten que la isla está mirando no hacia el continente, no hacia Chile, que está en realidad mirando mucho más hacia Oceanía, digamos, por muchas razones, la lejanía, el territorio, pero también por razones que tienen que ver con el trato que les ha dado el Estado chileno a ustedes como comunidad, a la isla, a sus habitantes. Entonces, lo interesante es que de alguna manera
Víctor Jara con esta canción que también que habla y homenajea a Ho Chi Minh, como que da la vuelta entera, ¿no? Y por este el otro lado aparece algo que les hace una referencia a ustedes, que les toca. Y por eso es que, me decía, habían intentado como, o estaban, se habían abierto los ojos a esto y de alguna manera también había logrado Víctor Jara una conexión con ustedes. Una conexión que da una vuelta rara, pero que es interesante. No es tan rara. Fíjate que sucede que efectivamente, como hemos conversado tú y yo de manera personal en otras ocasiones, la isla mira hacia Polinesia no por casualidad, sino que desde ya es su origen racial. Las migraciones tempranas del Pacífico empezaron en el sudeste asiático y terminan chocando contra el sur de América y específicamente con Chile. Se creyó hasta hace poco tiempo atrás que Rapa Nui era el último hito, pero ahora se descubrió un hallazgo arqueológico polinesio en la isla Mocha, frente a Concepción. Entonces podemos decir que hay definitivamente una ruta de ida y de vuelta América-Asia que existió. Cuando uno visualiza los océanos, los tiene que visualizar como las grandes carreteras de antaño. Y bueno, Rapa Nui curiosamente fue anexada a Chile en 1888, pero fíjate en este detalle nefasto. El pueblo Rapa Nui, a través de un levantamiento social encabezado por Alfonso Rap, en aquel entonces un joven profesor, recién consiguió su civilidad, es decir, consiguió ser reconocido como chileno en 1966. ¿Qué significa esto? Que hasta 1966 la gente de Rapa Nui fue apátrida. Y no solamente eso, sino que pocos años después, en 1973, cuando ocurre este gran golpe en el arma nacional, difícilmente la gente de Rapa Nui podía entender el proceso que Chile continental estaba viviendo, porque Rapa Nui dibujaba su propia historia, con sus propios dolores, con sus propias vejaciones, con sus propias violaciones a los derechos humanos sistemáticos, tanto a través de la omisión del Estado, por ejemplo, de no reconocerlos durante décadas como ciudadanos y por lo tanto eran seres sin derechos, como en el hecho de haber dado la administración de la isla a compañías extranjeras en tiempos en que Chile vivíamos, por ejemplo, la tragedia de Santa María, ese mix y casi esclavizante era el que tenía la gente de aquí bajo la compañía de Williamson Balfour. Y bueno, antes incluso de haber sido parte de Chile, 1862, de que Chile se hiciera cargo, entre comillas, de este territorio, son las casas esclavistas que llevan a casi 2.000 Rapa Nui a las guaneras chinchas como esclavos, definitivamente. Y tiempo después, cuando devuelven de esos 2.000, solo a 15 solamente llegan con vida, y esos 15 que llegan con vida de regreso traen las pestes, la viruela, el mal de Hansen, la lepra, y años más tarde, décadas más tarde, solo había 110 Rapa Nui. Entonces podríamos decir que estamos ante un pueblo resiliente, absolutamente fuerte, que fue capaz de sobrevivir a pesar de que dentro de esos 110 Rapa Nui, solo 20 eran mujeres, las madres del mundo Rapa Nui. Sí, mira, es bien impresionante la historia de la isla y su comunidad, sus habitantes. Es una historia cruel, diría yo, de un trato cruel de muchos estados, pero particularmente el estado chileno, porque de alguna manera cuando dice que se va a hacer cargo de la isla y su comunidad, lo que hace en definitiva es usarla y arrendarla nuevamente. Entonces,
cuando uno se entera un poquitito nomás de cuál es esta historia, es una historia desgarradora, realmente impresionante, pero a pesar de todo esa cruel historia de esclavismo, de violencia, de enfermedades, pandemias que ustedes vivieron antes que nosotros, en esta ocasión, en la que estamos viviendo ahora, pasa que uno ve cómo la cultura, el arte, Rapa Nui, sobrevive a todo eso y crece, crece. Y tú eres un poquito responsable de esa historia de sobrevivencia de esa cultura y de ese arte. Pero tú no naciste en la isla. Entonces, me gustaría saber un poco que nos contaras cómo es tu periplo, cómo llegas tú a la isla y por qué, qué caminos te llevan para allá. Bueno, a fines de los 90 yo había estado en Francia becada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue tan bonita la experiencia que surgió la posibilidad de que me devolviera a Francia a vivir y a trabajar permanentemente en una opereta en la ciudad de Lyon, que era de una gran artista, Michel Bernard. Entonces yo me devuelvo a Chile para tomar a mi hijo, Daniel, mi hijo mayor, y devolverme a Lyon. Pero una amiga me dice, despidámonos de Chile como corresponde y me invita a Isla de Pascua. Y yo vengo a Rapa Nui, que era un lugar que yo jamás soñé, yo nunca, no era un lugar que yo quisiera conocer, nunca había pensado yo en Rapa Nui. Y sucede que al llegar a la isla empiezan a suceder algunas cosas a las horas, o sea, recién llegada. Unas situaciones un poco mágicas, si se quiere decir, y conozco al que ahora es el padre de mis otros hijos. Y yo venía por 15 días como turista y me quedé 2 meses como enamorada. Y luego, definitivamente, fui a buscar mis cosas, desarmé mi vida y me vine a instalar acá, sin que esto jamás hubiese estado en mis planes. Una Sí. vez acá, no había, en aquella época en la isla solo éramos 2.000 personas y no había mucho que hacer, no había fuentes laborales. En algún momento trabajé como profesora de música en la escuela, pero no era suficiente para mí. Yo sentía que yo había aprendido muchas cosas y quería que todas esas cosas que había aprendido en algún momento, en distintos periodos de mi vida, pudiesen servir para poner en valor muchas expresiones de arte que apenas se podían intuir en esa época. Y hoy, por ejemplo, a mí me alegra el alma saber que un trabajo tan lindo como la recopilación de Kaikai, que son los tejidos ideogramáticos que son ancestrales y bueno, inmemoriales en su origen, hoy día la maestra Isabel Pacarati sea reconocida como tesoro humano vivo. Claro. Todas estas más de décadas de trabajo han empezado a dar frutos importantes y la gente de Rapa Nui está siendo vista, está siendo visualizada y valorada. Pero Sí. para que eso sucediera había que construir un camino y yo me siento muy orgullosa de haber ayudado a construirlo, Oye, Sofía. humildemente. Sí, y felicitaciones por lo que haces, porque es un tremendo trabajo, me mandaste una cantidad enorme de cosas, me llegaron unos libros maravillosos, me llegaron tus CDs, que creo que además no son todos, hay muchísimos más, y vamos a tratar de compartir con la gente también un poquito sobre ese trabajo que tú haces. Pero quiero ver qué comentarios que llegan a esta transmisión de gente que quiere estar acá. Te digo que te cuento que nosotros en este momento tenemos casi 100 personas conectadas a esta conversación, precaria y todo, y distante, Qué bonito. con todas las dificultades que tenemos, pero igual, mira, quiero leerte aquí, por ejemplo, que Santa Muerte Banda dice: soy brasileño y Víctor Jara me inspira mucho, su música me da un espíritu revolucionario. Esta es una persona que viene, está en Brasil. Pablo Correa Ávila. Qué importante eso que cuentan. El pueblo Rapa Nui no se puede dar, no se puede dejar avasallar por el Estado de Chile. Qué buenos comentarios. Mira, Pamela Guerrero Parra, deuda histórica y vergonzosa del Estado chileno con el pueblo Rapa Nui.
La gente está reaccionando a esta conversación que tenemos tú y yo, Sofía, porque es una conversación universal. Eso es lo que me está pasando cuando escuchamos. Mira, déjame decirte el último comentario. Aquí está Roberto Hurtado. Dice, qué maravillosa la isla Rapa Nui. Guardo bellos recuerdos de allá. Marianela Riquelme, hermoso y emocionante el derecho a vivir en paz en Rapa Nui. Muy emocionante en realidad. Sí, la gente ha valorado muchísimo el trabajo que ustedes hicieron con este tema, esta canción universal también de Víctor Jara, El derecho a vivir en paz. Pero te quería preguntar yo un poco, Sofía, sobre tus maestros. ¿Cómo has logrado hacer estas contribuciones que has podido hacer? Y sé que que tuviste un gran maestro y también una gran maestra. Cuéntanos un poquito de eso y cuéntanos de Kaikai, porque tú lo mencionaste al pasar, pero es algo muy interesante y que para que la gente lo vaya entendiendo mejor, después lo podemos explicar más, pero a partir de este trabajo que has hecho con tus maestros. Yo podría decir que he tenido el privilegio de ser probablemente la única, en algunos casos, discípula no Rapa Nui, de los principales maestros de la isla. Creo que con los años, con constancia, con respeto, con cariño, me han abierto las puertas y cada vez que uno de los maestros me abre las puertas y yo tengo la posibilidad de sumergirme en este mundo. De lo que me doy cuenta es que cada vez descubro que lo que conozco es superficial y voy sumergiéndome aún más y me doy cuenta de que es aún más profundo, aún más profundo, aún más profundo. Es decir, estas son capas inconmensurablemente bellas, dolorosas y ocultas que laten en la memoria del pueblo Rapa Nui. A propósito de los librillos de Víctor Jara, me detenía yo en uno de los textos que hablaba de la memoria. Creo que una de las frases que dice: la impunidad de ayer permite las injusticias del presente, por ejemplo, Claro, o efectivamente. una aún más hermosa que dice: la ética de la vida fundamenta la estética del amor. Entonces creo que por ahí va la cosa, ganar la confianza de ellos para que ellos logren no solo abrir su conocimiento, sino que abrir sus corazones y llorar esta historia desgarradora que han heredado es un verdadero ejercicio de memoria. Que aunque doloroso, es absolutamente necesario. Y no es solo necesario como un ejercicio de sanación para el pueblo Rapa Nui, es necesario para la memoria nacional, para comprender que nosotros no hemos dado un trato igualitario a todas las personas. Y bueno, el movimiento social, este estallido social maravilloso, lo que hizo. A pesar de lo maravilloso, digamos, de ver la reacción, el despertar de la gente, lo que hizo fue sacar el velo y mostrar toda no, nuestra miseria social. Porque ya Así ni es. siquiera se trata de injusticia, se trata de miseria, se trata de diferencias pero abismantes entre unas realidades y las otras. Aquí no hay una curva, aquí simplemente hay dos puntos. Y dentro de ese mundo olvidado, de ese mundo oculto o que han querido ocultar, está esta fracción de nuestro Chile que es Rapa Nui. Tú me, Acá, sí. por ejemplo, durante décadas la isla estuvo marcada en el mapa con un punto rojo, lo que significaba que nadie podía venir a la isla por medio de la lepra. Y eso significaba no solo que no llegaba abastecimiento, sino que la gente seguía contagiándose y seguía muriendo de maneras horribles. Y eso no es tan lejano. Estamos hablando, uno de los habitantes del leprosario murió hace pocos años atrás. Qué Entonces, impresionante. no es una memoria que uno pueda encontrar en los libros, una referencia. Son los recuerdos de los coros y de las nubes, de los mayores, que están aquí vívidos todavía. Claro. Bueno, algo hemos comentado, Sofía, sobre
¿Cómo se vio desde allá, desde la comunidad de ustedes, desde la isla, 3.700 y algo kilómetros distantes de acá? ¿Cómo se vio esto que acá se ha llamado el estallido, la revuelta popular? Y después la situación que se ha venido generando con la pandemia. Entiendo que la pandemia golpeó de alguna manera a la isla, que es distinta a lo que nos golpeó a nosotros. Acá, personas enfermas, ahí me están diciendo que tenemos conexión, podemos vernos, sí, Sofía. Así que pasemos a esa, todavía no se puede. Ah, me dicen que no, ya. Hay una conexión, pero estamos ahí en pausa. Bueno, a la que vas a ver es a Ivonne. A mí no me vas a poder ver. Ivonne fue a otro lugar para tratar de Ah, tener entiendo. conexión para poder dar por lo menos un poco de Ya. imagen a esta experiencia. Yo me quedo aquí hablando contigo Ya, ok. solo a través del audio. Ya, genial. Entonces, veamos a Bueno, Ivonne respecto un ratito. ¿cómo? No, 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 cuéntame, porque estábamos en un tema bien especial, bien prioritario. Así que cuéntame y después nos vamos a conversar con Ivonne. Ahí ya la vemos ya. ¿O no? Sí, lo estábamos viendo, pero se fue. No, pero cuéntame. Sí. Lo que sucedió acá con la pandemia es que efectivamente la isla reaccionó de manera muy rápida y cerró su frontera, ¿ya? Quedaron aquí atrapados muchísimos turistas que fueron sacados en vuelos especiales y luego nunca más se ha dejado que nadie baje de los aviones, excepto en un par de vuelos especiales que trajeron a los retornados. Que hicieron sus cuarentenas de modo muy rígido en hoteles y con guardias. Entonces, los pocos casos que alcanzamos a tener se controlaron. El punto es Okay. que si llegase aquí a entrar la epidemia, nos vamos a la punta del cerro porque nosotros con suerte tenemos dos respiradores. Sí, claro. Entonces, no tendríamos cómo controlar esto si tuviésemos un tercer, un cuarto caso. Y en esto del control y de cómo hemos manejado nosotros la pandemia, ha sido fundamental el traer de regreso algunas prácticas culturales que creo que Ivonne te puede explicar con toda propiedad. Ya, genial. Vamos a presentar a Ivonne Nahoe Zamora, gestora y líder social de Rapa Nui, presidenta de la Junta de Vecinos de Angaroa, que también es ingeniera comercial. Así que saludarte, Ivonne. Gusto de verte, porque no puedo ver a Sofía. Tal vez Sofía se pueda ir donde estás tú, ¿o no? ¿Será posible eso? ¿Irse dónde? Perdón. ¿Dónde estás tú en este momento para poder verla? No, puede ser. Ya. Ha sido un poco difícil, estamos un poco distantes, pero llegué a tiempo. Bueno, un saludo cordial para todos los televidentes y Urbana Corúa Tatoa, ¿ya? Y precisamente aquí estoy acompañando en el programa de la Fundación, ¿cierto? Muy contenta por la invitación. Bueno, efectivamente soy dirigente social, siempre ligada a los temas gremiales. También soy vicepresidenta de la Cámara de Turismo de Isla de Pascua. Llevo 10 años de regreso a mi querida isla. Me crié en el continente, mi padre es continental, se enamoró muy joven de mi madre. Mi madre tenía 15 años cuando partió de la isla con un joven uniformado de 23 años. Así que mi crianza la hice en el continente y bueno. Dios quiso que el camino fuera así y regresé a los 40 años acá a la isla a entregar toda la experiencia que pude ganar allá y siempre motivada por ayudar a mi isla. Así que estos 10 años me he involucrado mucho con la comunidad, tratando de sondear las problemáticas que tenemos como pueblo, como comunidad en general. Y bueno, ir entendiendo un poco la evolución que ha tenido la isla durante los 20 años que tuvo un crecimiento sostenido, una población flotante que fue creciendo día a día, nos fue pillando un poco la máquina del turismo y formas de vida que no teníamos, ¿cierto? Pasamos de una tranquilidad absoluta a tener una actividad acelerada diariamente y si bien es cierto, uno puede pensar, ¿cierto?, que un modelo económico que trae un alto consumo, quizás una mejor calidad de vida en términos de los bienes, en términos de las oportunidades que tenemos también para estudiar, puede resultar bueno, pero nos hemos dado cuenta de que
si no nos preocupamos del bienestar social también, eso nos juega en contra a corto plazo. Y bueno, hoy día con Chile, ¿cierto? Como está, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que los modelos económicos hay que cambiarlos. A pesar de que soy ingeniero comercial de profesión, tengo una beta muy, quizás muy social en el sentido de ser de pueblo originario y pensar también de que un pueblo se puede extinguir, ¿cierto? O podemos dañar un territorio si no pensamos en la sustentabilidad. Así que es un poco eso, vengo a entregar mucho cariño, quizás llevar un poco la palabra de lo que yo he visto como dirigente y en lo que pueda aportar el programa, feliz. Sí, bueno, agradecerte, Ivonne, el esfuerzo que has hecho para comunicarte con nosotros, para conectarte, porque tuviste que ir a otro lugar. Agradecerte eso, un lindo gesto, pero preguntarte también qué ha pasado con los efectos también económicos que ha tenido la pandemia en la isla. Entiendo que, bueno, ya no llega nadie a la isla de turistas, por lo tanto, los recursos que llegaban a través del turismo simplemente ya no entran. Entonces, ¿qué ha pasado con la economía? ¿Cómo ha funcionado eso entre ustedes? Bueno, nosotros en realidad, como isleños, tenemos quizás esa resiliencia que nos permite reinventarnos, ¿ya? Somos afortunados en tener un territorio que nos proporciona todo lo básico que necesitamos. Tenemos un océano inmenso, ¿cierto? El cual es un área marina protegida, pero que nos permite sacar nuestro sustento, nuestro alimento. Estamos comiendo unos atunes que envidiables, maravillosos, ricos, un ceviche, ¿cierto? En nuestros hogares también cultivamos, entonces tenemos plátanos, tenemos camotes, tenemos tomate, lechuga. Hemos vuelto un poco a la tierra y al mar, y eso en cierta medida se agradece quizás a la pandemia. ¿Ya? Yo miro las cosas con optimismo porque en definitiva quizás esa es la esencia quizás del cambio, ¿ya? Porque claro, hay gente sufriendo también, hay gente que no lo está pasando bien, ¿ya? Pero si nosotros logramos entender de que un modelo de sustentabilidad pasa por un cambio de mentalidad, no vamos a ser ricos quizás, no vamos a tener una cuenta corriente abultada, pero sí vamos a tener una cuota de felicidad que quizás antes no la teníamos. Hay que hacer los equilibrios. Hoy día tenemos mucha gente que está desempleada, principalmente gente continental que apoyaba mucho la labor del turismo. Las empresas están cerradas, todo lo que es los servicios de turísticos, restaurantes, por ejemplo, alojamiento, ¿cierto? Los cafés, los rentacar, todo lo que, incluso los operadores turísticos, la asociación de guías, el parque se financiaba también con los turistas, nosotros administramos el parque desde el año 2016, entonces como pueblo también nos preocupamos de que ya hoy día ya no llegan esos recursos. Claro, ese es el lado B de que en definitiva, si bien no nos vamos a morir de hambre, pero hay una realidad económica que está. Y es el momento quizás de replantear nuestros objetivos, Cristian. Quizás es el momento de reflexionar y decir qué tipo de isla queremos, qué tipo de crecimiento queremos. Porque una de las problemáticas más grandes que teníamos y discutíamos hasta el año pasado era el enorme parque vehicular. Era la cantidad de residentes que teníamos y que no se podía controlar la cantidad de personas que querían habitar en este lugar, siendo una isla muy pequeña. Entonces, si uno lo mira desde esa dimensión, la basura, por ejemplo, todo el tema de la basura, la chatarra. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de quizás de salud, del territorio, de las personas que nacimos acá y que tenemos quizás el deber de mantener nuestras costumbres, ¿cierto? Nuestras tradiciones, nuestra historia de vida como pueblo. Entonces, la reflexión vale la pena hacerla. La reflexión dice ahí, oye, ojo, tomen atención, que hay que cuidar el mar, hay que cuidar la isla, la tierra, hay que cuidar el aire, ¿cierto? Aprovechemos los recursos naturales, volvamos, ¿cierto?, a nuestras deidades, a ver la luna, las estrellas, a bañarnos desnudos quizás en Anaquena, y bueno, y hacerlo con sentido también de buscar este desarrollo sustentable que logre un bienestar social, ¿ya? Esa debiera ser la fórmula, debiera ser decir, oye, queremos cuidar la isla, no queremos saturación, pero también queremos
dar oportunidades a muchos de nuestros jóvenes a estudiar, a desarrollarse, a investigar. Y ahí están las reflexiones que hay que hacer. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es nuestro sueño como pueblo? Oye, Juan, me contaba Sofía que ha florecido nuevamente una práctica que aquí se conoce como trueque, pero que allá tiene otro nombre y que han logrado volver a establecerla como una forma digo, de sustento económico, de sustento vital. ¿Es así como lo cuenta Sofía? Claro, bueno, antiguamente piensa tú, Cristian, que no existía el dinero. Entonces, una de las formas que tenía incluso nuestro papá, cuando mi madre vivía acá y era muy joven, era la mayor de las hermanas, ¿cierto? Y tenía que cuidar, no sé, 8 hermanos menores, porque habían 3 mayores, ya, y en total eran 12 más o menos. Entonces, claro, ellos se intercambiaban cosas. Si yo no tenía una prenda y alguien tenía un alimento, Estoy con la... que cuando empezaron a llegar también los barcos acá, una forma de transar quizás era a través de ellos traían ropa o alimento y nosotros le dábamos ay o los alojamos. Entonces, es una práctica tradicional el hacer humana, el ayudarnos unos con otros sin tener que ir cambiar dinero, ¿ya? Y Right. eso, el MOA, por ejemplo, el respeto a la persona de al lado, el tratar de ahora tener tiempo para conversar, para saber qué es lo que le pasa, qué le preocupa. Quizás eso también lo estamos recuperando, el humana, el MOA, el TAPU, la prohibición, oye, ¿hasta cuánto podemos pescar? ¿Por qué sacar más de lo que necesitamos? Todos esos conceptos valóricos, ¿cierto?, que tenían nuestros tupunas antiguamente, hoy día lo estamos rescatando. Ok, mira, habíamos perdido la comunicación con Sofía, pero aquí está de nuevo. Así que no sé si Sofía nos está escuchando. Aló, Sofía. Ah, Es que sí, teníamos Atentamente. aquí una conversación bien profunda ahí con Ivonne sobre las raíces en el fondo de esta. De la forma de vida que tenemos, ¿no? Y cómo todas estas crisis nos tienen que hacernos replantear en qué estamos y en qué hemos estado, en qué mundo hemos construido y cómo podemos construir algo distinto. Y en ese sentido, yo quiero hacerles a ambas la pregunta de cómo ven la relación con Chile, cómo se puede, de alguna manera, no sé, digo, voy a usar palabras que tal vez ustedes no estén de acuerdo conmigo, pero sanar esta relación, construirla a partir de otras bases. ¿Cómo deberían ser esas bases de construcción de una nueva relación con Chile, con el Estado chileno? Yo creo que entre pueblos hay siempre amor, cariño, hay reciprocidad, pero el Estado no necesariamente actúa de la misma manera con la comunidad. Bueno, no actúa así ni siquiera con los propios chilenos el Estado, entonces tampoco se ve que pueda hasta ahora tener una relación distinta con la comunidad Rapanui. Así que, Sofía, quería preguntarte, integrarte a la conversación Mira, en ese sentido. Ariel. Sí, claro. Sí, yo tengo una percepción, creo que sí es apropiado hablar de sanar la relación del Estado con la isla. Por supuesto que es apropiado ese Estado, porque muchas no resueltas de la isla tienen que ver con una mala comunicación del Estado, una comunicación con un Estado que no comprende esta realidad y que toma decisiones a la distancia. Entonces, cuando a veces, años atrás, cuando se hablaba de autonomía, a uno le parecía que eso era, son independientes. Estado, no se sienten chilenos. Era como el eco que uno sentía cada vez que se hablaba de autonomía. Y si uno va a la práctica, hoy en día, una buena parte de las soluciones ante esta pandemia tienen que ver con un grado de autonomía que la isla ha asumido de modo natural y que ha sido a través de la rememoranza de sus antiguas prácticas. Como te decía Ivonne, el Plumanga, esto de tener una conciencia más solidaria, pero por sobre todo, diría yo, la posibilidad de que el Estado alguna vez escuche la isla y le otorgue
la posibilidad de decidir en qué gasta los medios disponibles. Porque no es posible un lugar tan lejano y culturalmente tan distinto y complejo como este deba ser resuelto por criterios de personas que no viven acá y que no comprenden este contexto, este estilo de vida, esta cultura isleña. Claro, sí, absolutamente. Quería preguntarte, Sofía, si tú preparaste algunas canciones, algunos temas para cantar, porque tú eres una cultora de la música, tienes un trabajo enorme allí. No sé si te animas a cantar en estas condiciones en que estamos hablando ahora, pero sería lindo escuchar tu voz, tienes una hermosa voz y además... Sí, claro, yo me animo siempre. Y además escuchar estos vocablos de la lengua Rapa Nui son muy hermosos, entonces me gustaría que lo hicieras. Si te preparas, yo mientras tanto voy a aprovechar de leer algunos mensajes que nos han llegado de la gente que está conectada con nosotros, okay, que se ha ido quedando en esta conversación con todas las dificultades que tenemos, pero entendiéndola también como parte de tratar de unir territorios, ¿no? No solo territorios, sino que personas y corazones. Por ejemplo, Ernesto Martínez dice saludos desde Buenos Aires. Y mira, Cristian, qué importante, mira qué importante. Dígame. Que lo que está sucediendo, el problema puntual de nuestra conectividad, es parte de nuestro diario vivir, es decir, así vivimos nosotros. Entonces, cuando uno habla de un estado no presente, sí, estamos hablando de un estado que tampoco nos ha dado herramientas para que nosotros podamos tener una relación fluida con nuestra patria. Así es. Bueno, ¿me entiendes? Exacto, esto que estamos... Para nosotros, estamos a tres usos horarios de diferencia que por ley lo bajan a dos para no estar tan desconectado. Entonces ya es mucha, mucha la desconexión. Así es. Entonces luego no se comprende por qué aquí uno no puede enganchar bien con la realidad del continente. Esta es una de las razones, la pésima conectividad, la nula conectividad. Así es, así es. Hay que recordarle a la gente que ustedes están 2 horas antes que nosotros, ¿sí? Hoy día, en este momento, ustedes son las 19:45, ¿sí? Un cuarto para las 8, más o menos. Nosotros acá ya avanzando hacia las 9, hasta las 10 de la noche. Bueno, estaba leyendo algunos mensajes. ¿Tú te preparas, Sofía, para contar algo, para de esas cosas que preparaste que yo alcancé a escuchar un poquito antes de esta transmisión? Dice Pablo Correa Ávila, con el trueque se construye una sociedad más sana. Sin duda, dice, sin historia no podemos mirar a un futuro próspero. La historia y cosmología de Rapa Nui es tan linda, mística e importante como la mapuche. ¿Qué más? Ahí estamos. No sé si me escucha Sofía. Pamela Guerrero Parra, dolorosa y esperanzadora historia reciente de la isla. Impresionante cómo el pueblo Rapa Nui mantiene viva su valiosa cultura y el respeto a los suyos. Clemente Galvez Bustos, gracias por compartir. Es muy enriquecedor poder escuchar de esta bella gente. Quería saber si estaba aquí Sofía. Si no, conversamos un ratito con Ivonne y restablecemos comunicación con Sofía. ¿Aló? Ya. Ivonne, quería preguntarte cómo ves tú. Hay una cosa que ha sucedido, ¿no? más o menos recientemente, hace una década atrás, un poco más, que fue el establecimiento de un estatuto especial para la isla, de rango constitucional, que entiendo hasta ahora no se ha ejecutado porque no se han creado los reglamentos correspondientes. No sé cómo va ese proceso, si tú nos puedes ilustrar más, cómo lo ven desde la isla además. ¿Es una solución? Claro, la isla ha ido pasando por distintas etapas de consulta. Ya nosotros tenemos como una cátedra en consulta indígena, porque así como la
ley de residencia, ¿cierto? El tema del parque, las áreas marinas protegidas, ya han sido temas que he tenido que resolver con Rapanui, gracias a Dios, quizás con una visión de protección y de decisión de nuestra cariño, de nuestra tierra, ¿no? Yo me quiero como referir también, para conectar esto con lo que le preguntaste, Sofía. Nosotros como pueblo Rapanui siempre hemos tenido una relación con el Estado cercana, porque dependemos de ello, dependemos del Estado de Chile, dependemos en términos económicos, dependemos en términos muchas veces de las leyes, y son los gobiernos los que se acercan o no se acercan a los pueblos originarios. Creo que gobiernos como COA, que la isla tuviera mayor cercanía con Chile en el año 60, cuando se creó la Ley Pascua, ¿ya? Ahí recién nosotros pasamos a ser ciudadanos chilenos. Anterior al año 60 nosotros seguíamos siendo esclavos, a pesar de que en 1888 el Estado chileno tomó la soberanía de la isla. Entonces, entre 1888 y 1960, que fueron muchos años, el pueblo Rapa Nui pasó por muchas situaciones críticas de esclavitud, ¿cierto?, de derechos humanos que quizá hoy día nos hacen pensar que hay una deuda, ¿cierto?, que está pendiente. Pero, bueno, a partir del año 60 ya fuimos ciudadanos ya con carne de identidad, con institucionalidad en la isla, llegó la municipalidad, hubo una rebelión con Alfonso Rapu, que era el primer, uno de los pocos profesionales que habían ahí, que luchó por este, y como con derechos, ¿ya? Yo todavía no nací, piensa tú que yo tengo 51 años, nací en el año 68, mi madre era muy joven en ese tiempo, pero bueno, ahí empezó a tener esta cercanía. Nosotros siempre estuvimos como conscientes de que cuando el rey Potumatúa pasó el pedazo, sacó de pasto con tierra y le pasó el pasto a Policarpo Toro y se quedó con la tierra y la guardó, eso tiene gran significado para nosotros. Y eso quedó testimoniado en un registro. Entonces, siempre hemos querido tener la propiedad de la tierra, poder ser autónomo en las decisiones. No es que nosotros no queramos ser chilenos y que no queramos los chilenos, sino que piensa tú que el mestizaje, que en el caso mío mi padre es chileno también continental, entonces yo creo que hay una mala interpretación de lo que quiere el pueblo Rapa Nui. Nosotros lo que queremos es la autonomía administrativa. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios deciden qué es lo que quieren. Por eso es que las consultas indígenas y las formas de administración, las formas de gobernanza, hoy día, por ejemplo, el pueblo de Rapa Nui tiene una autoridad ancestral que no es elegida por cualquier persona, es elegida por las familias, por los 37 clanes. Hemos podido volver atrás y decir, hoy tenemos que organizarnos como pueblo y aprovechar esta instancia de volver a retomar nuestras decisiones a través de las cabezas, de los Onui, le llamamos nosotros, que son las cabezas de la familia, los voceros. Entonces, con esta gobernanza, unida a otras más que se han ido creando por un tema constitucional o de leyes, ¿cierto? Acá en la isla, como la Comisión de Desarrollo, en la cual participan los Rapa Nui, el Consejo del Mar, que también participamos los Rapa Nui, el Consejo de Ancianos, que está en la Ley Pascua que te mencionaba recién, ¿cierto? Entonces, todas estas autoridades, en realidad trabajando unidas y articuladas, pueden lograr esta autonomía que nosotros queremos. Porque ¿quién más que nosotros de dirigir nuestro territorio futuro? Pero dirigirlo con el sentido quizás de dejarle un mejor caína a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros macupunas. ¿Ya? Ese es el sentido que tiene la administración autónoma, no tiene otro, sino claro, que es preocuparnos de la lengua, preocuparnos de nuestras tradiciones, de volver a bailar, de volver a contar nuestras leyendas, de que esto que nos contaba la abuelita, que nunca quedó escrito, se mantenga en la familia, que cuando tú te encuentres con la familia puedes contar lo que hacían tus abuelos y tus bisabuelos. Eso es la esencia de un pueblo originario y nosotros no la podemos perder.
Y tenemos que hacer esfuerzo, a pesar de que los caminos que muchas veces nos tocó tomar fueron distintos, porque hay algunos Napa Nui que vivimos en el continente, quizás estamos un poquito más occidentados, y otros que se quedaron aquí, los dos unidos nos potenciamos. Mira, mira qué sabio es Dios, porque dijo, este grupo se va a ir. Y este grupo se va a quedar. Ellos van a conservar la lengua, van a conservar las tradiciones. Esa es su tarea, ese es su propósito. Y estos otros van a ir a estudiar, van a ir a ver qué hay más allá, para que con todo eso puedan ayudar al futuro de la isla. Ese es mi pensamiento. ¿Ya? Y lo veo así. Entonces, claro, los puentes son indispensables. Nosotros somos un punto estratégico. Hay un puente hacia el continente, con Chile, continental, y otro puente que no es menor, hacia la Polinesia. Y ese puente hacia la Polinesia tiene un potencial enorme, porque nosotros con los polinésicos también nos sentimos cómodos, son nuestros hermanos, de ahí venimos. Entonces, un poco es eso. El tema de las leyes, el ordenamiento se está dando bien, y el estatuto especial yo creo que luego vamos a tener que conversarlo también. Seguro que sí. Gracias, Ivonne. Oye, bueno, aquí tenemos a Sofía. Y sería hermoso, Sofía, que nos cantaras algo con todo lo que te podemos escuchar de esta manera, como digo, precaria, pero aquí con el corazón te escuchamos más, yo creo, que con los oídos. Ok, bueno, yo había preparado unas pistas, pero viste, preparando esto no resultó muy bien, entonces las voy a poner suaves, no sé si se van a escuchar, pero al menos mi voz se va a escuchar. Parte importante de lo que Ivonne indica es la conservación de la lengua, por ejemplo, y una herramienta fundamental para la conservación de la lengua de la que nos hemos preocupado de manera muy particular, nosotros, en las personas con las que yo trabajo, es la lengua a través de la música. Entonces, voy a compartirte en este momento una canción que es de autoría de Juan Manuto Matoma, uno de los grandes compositores que tiene la isla, que fue importante en los años 70 en el continente, cuando en aquella época los Rapa Nui empezaron a conocer el territorio nacional, porque antes de 1966 estaba prohibido para ellos salir de la isla por esto que te contaba de miedo al contagio de la lepra. Hay anécdotas muy bonitas y se establece muy prontamente una relación entre Violeta Parra, entre Margot Loyola y entre los Parra en general, allá en la casona de la reina, con un grupo de Rapa Nui que se instala justamente en la parcela de al lado de donde estaban los Parra, que era la parcela de los Edwards. Entonces, los Edwards, uno de ellos había estado acá con un joven, Edmundo Edwards, actualmente arqueólogo importante, casado acá en la isla con hijos Rapa Nui, y él me contó esta historia en detalle. Entonces, por esta casualidad mágica, llega este grupo de Rapa Nui a vivir con los Edwards allá para recibir educación. Y justamente el terreno colindaba con la carpa de la Peña de los Parra. Entonces, empieza a haber una relación a través de música entre estos músicos. Y uno de estos músicos de aquella época es Juan Manuto Matoma. Correcto. La canción que voy a cantar, y que es como la mayoría de las canciones Rapa Nui, con un grado de inocencia y de romanticismo extremo, porque si uno está acá en la isla, en realidad la isla invita a la suavidad, invita a las cosas sensuales, a las cosas simples, a la belleza del vivir, sin más propósito que vivir. Se llama... Mata Tau, es una canción romántica. Te escuchamos. El día tu era Mata Tau Pura Taua Taua Golubanu. Thank you.
huía tu era, que todo mata ta buena, que pura ta ua, coluaro. Huía tu era, que todo mata ta buena, que pura ta ua, coluaro. Emine mine mai to matane mana buko e auro ayotawa mine mine mai to matane imaki to matane mana buko e auro ayotawa Hija era o hija y no era, era mi maico e kiau. Ei, aue, cano muy titi maico e. Hija era o hija y no era, era mi maico e kiau. Ei, aue, cano muy titi maico e. Tungula bieta uena, emoto mutunei, mono ea tu yako e, ai, angara hinei mau. Tungula bieta uena, emoto mutunei, mono omeno mea tu yako e, ai, angara hinei mau. Hija era o hija y ojo era, era niña y coe kiau. Ei, aue, cano hoy chiti mai coe. Hija era o hija y ojo era, era niña y coe kiau. Ei, cano hoy chiti mai coe. Qué genial poder escuchar. ¿No? Genial poder escucharte, Sofía, a pesar de todas las dificultades. ¿Se escuchó? Sí, claro que sí, se escuchó, hermoso. Muchas gracias. Gracias. Mira, tengo aquí unos mensajes que quería mostrar. Por ejemplo, Rosario Guzmán dice que bueno poder escuchar estas historias y anécdotas de todo el camino que han recorrido. Hay unos mensajes aquí, Germán Liñero manda un mensaje y dice, oh, gran abrazo a Sofía. ¿Quién más? A ver, aquí está. Lindo, Germán. Me parece que te conoce, así que es amigo también mutuo al final con Germán. Marianela Ivón dice que importante e imprescindible es un gran amigo. Qué bueno. Qué importante, dice, es imprescindible es mantener vivos los tesoros, dice Marianela. Víctor Manuel Montt Pineda dice, Ivón y Sofía, mujeres súper empoderadas, líderes, ánimo, sigan adelante y pronto lograrán su objetivo de autogobernarse. Además, cantan, qué maravilla, dice Víctor Manuel Montt. Mabel Pérez Guzmán, qué entretenida conversación y qué valiosos relatos. Mira tú, igual hemos logrado hacer esta conexión con ustedes, ha sido hermoso, ya llevamos más de una hora en esto, pero tenemos más conversación para adelante. Jairo Mejía, saludos desde Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Camilo Torres, saludos fraternos desde la Ciudad de México. No sé, sí, aquí es bien impresionante cómo se junta gente de todos lados. Bueno, mire, yo ahora tengo que contarles algo. Así que estuviste diciendo algo, Sofía, hace un rato sobre los cuadernillos, porque los cuadernillos, te refieres a algo que nosotros editamos junto con la Unidad de Memoria y Derechos Humanos de la Subsecretaría de las Culturas. Y junto con esta unidad editamos tres cuadernillos, que básicamente
constituyen un acervo muy importante de nuestro archivo y de la comunidad de conocimientos que hemos ido adquiriendo acerca de la vida, la obra de Víctor Jara, pero también de el Estadio Chile como un hoy llamado Estadio Víctor Jara, en honor a su nombre, por supuesto, como un sitio de memoria y cómo nosotros queremos rescatar ese espacio para que sea un sitio de memoria. Y un tercer cuadernillo que tiene que ver con el caso judicial de Víctor y otros que se llevó adelante y que resultó con la culpabilidad de oficiales del ejército chileno que todavía no cumplen ninguna pena de cárcel, por cierto. Pero estos cuadernillos nos ayudan a nosotros a llevar a la gente reflexiones, información y llamarlos también a que puedan utilizar estos cuadernillos, porque hoy día el mensaje, la noticia es que están disponibles en en nuestra página web. Ustedes entran, pinchan nuestra página web www.fundacionvictorjara.org y allí pueden encontrar cómo bajar estos cuadernillos y poder utilizarlos en una reflexión de grupo, de comunidad, encontrarse en esta comunicación con estos conocimientos y con esta información para no solo profundizar en el conocimiento, sino que también poder usar esta reflexión para los tiempos en que estamos. Y por eso es que al final de cada uno de los cuadernos nosotros hemos entregado también la posibilidad de tenerles a disposición preguntas con las cuales pueden desarrollar alguna conversación en grupo, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la memoria y los testimonios de las víctimas, sus familiares y amigos? ¿Qué opinas sobre la creación de una comisión de verdad y justicia que sea capaz de investigar las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura o post la dictadura? ¿Cómo crees se debe abordar la denuncia, investigación y castigo de otros crímenes y de estos crímenes también? Bueno, en fin, tenemos este material a disposición de la gente para que lo descarguen. Están en PDF, son gratuitos, se pueden descargar gratuitamente. Me gustaría hacer un eco, Cristian. Por favor, adelante, Sofía. Adelante, Sofía, adelante. A propósito del segundo cuadernillo, Estadio Chile, Memoria para la Cultura Popular, acá, bueno, yo te contaba al principio que Rapa Nui ha dibujado su propio camino paralelo, una historia que no se trenza mucho con la historia vivida en el continente, por lo tanto hay como ciertas distancias de comprensión de algunos hechos, y digo distancia de comprensión de ida y de vuelta, es decir, no, yo me doy cuenta de cuán faltos de información está el chileno continental respecto al pueblo Rapa Nui y viceversa. Pero nosotros tenemos acá en la isla una experiencia maravillosa respecto a los sitios de memoria. Y uno en particular. Acá, después de las casas esclavistas, que se llevaron a 2.000 Rapa Nui, con la presión internacional devolvieron 100 y de esos 100 solo 15 llegaron con vida, pero llegaron con las enfermedades, entre ellos la lepra. A partir de ese momento la lepra, el mal de Hansen, se instala en la isla por décadas. Entonces, en algún momento un grupo de empresarios chilenos y de gente, digamos, ligada al gobierno de aquella época, se reúnen y crean la Sociedad de Amigos de Isla de Pascua. Y ellos ayudan a construir el sanatorio o el leprosorio, ¿ya? Y ese lugar fue un lugar vetado por mucho tiempo, era un lugar que estaba asociado a la oscuridad y a todo el dolor que la gente que estuvo allí y que entró y nunca salió, porque la gente entraba ahí a morir. Todo ese peso histórico de memoria quedó instalado, impregnado en esas paredes, hasta que hace algunos años atrás se toma la decisión en ese mismo lugar la aldea educativa, que hoy día corresponde al liceo, digamos, donde van los jóvenes Rapa Nui desde séptimo básico hasta cuarto medio. Y el hecho de haber le dado este otro uso
y de haber llenado ese espacio con esa energía juvenil, infantil, fresca, con colores, con risas, con vida, se ha vuelto un verdadero exorcismo. Y yo te diría que ese lugar, esa arquitectura, ese espacio, actualmente es el corazón vivo, digamos, de la cultura. Allí todo el aprendizaje, digamos, obligatorio del ministerio es aplicado paralelamente con un montón de aprendizajes transversales que tienen que ver con la cultura Rapa Nui, con la lengua, con los usos Rapa Nui, con el arte. Entonces es maravilloso cómo a través de decisiones, como esta que pasa, digamos, por reinterpretar un espacio lleno de dolor y darle un nuevo uso para cambiarle su energía y sentido, realmente un ejercicio de sanación de la memoria. Yo quería compartir eso porque, curiosamente, mi hija, Montserrat, estudia desde hace años en la aldea educativa y ha sido, creo que, uno de los grandes aportes en su vida en el poder vivenciar todo lo que ese espacio educativo tiene para otorgarle a las nuevas generaciones. Sí, interesante lo que planteas y que cómo la memoria, en fin, se va escurriendo como el agua entre las piedras y va llegando a todos al final. Encuentra un camino para llegar a las personas a través de las generaciones, de todas maneras. Así que es hermoso ver cómo también allá hay lugares que encierran esa memoria y cómo ustedes han logrado rescatarla y han ido resignificándola, apropiándose de ella también. Así que también felicitaciones por eso, es un trabajo hermoso. Nosotros nos dedicamos como fundación a la memoria, por cierto, y no solo la memoria de Víctor Jara, la memoria de tantos que pasaron y de tanto arte, tanta cultura que también floreció en este país y que por muchos años trataron de apagar y marchitar, pero que finalmente igual ha seguido floreciendo. Y por eso es que acá, cuando vino esta revuelta popular, no solo la música de Víctor Jara, su propia imagen, se esparció por las calles de la ciudad, de las ciudades, y estuvo presente en todos los hogares. Entonces, una forma de protesta durante esos tiempos de revuelta era poner las canciones de Víctor Jara, poner el derecho de vivir en paz por las ventanas hacia afuera. Y se llenó las ciudades, se llenaron de música y de recuerdos y de memorias. Fue algo muy, muy emocionante. No sé cómo expresarlo en palabras a veces, porque es pura emoción. Bueno, mira, yo les quiero agradecer, ir agradeciéndoles ya, porque ya estamos pasado la hora del programa, pero creo que esto es una pequeña muestra nomás de lo que debiéramos poder hacer en futuras conversaciones. Bueno, ojalá poder vernos, no sé, Sofía, poder verte cantar también, porque para tenerte más presente, más conectada con nosotros, pero igual logramos conectarnos contigo. Sí, es una deuda. Sí, pero yo creo que tienes una canción que es, entiendo, ancestral, que cantas a capela, y yo creo que sería súper interesante que cerraras el programa con eso. No sé si te parece, Ivonne, salvo que Ivonne también quiera contarnos algo más y decirnos algo más. Ya cerramos. No, yo creo que hemos estado como súper conectados con los temas que han planteado. Cristian, yo te escucho hablar de Víctor Jara y recuerdo también gente muy emblemática nuestra. Ya, yo te hablaba de los derechos humanos también acá en la isla que fueron pasados a llevar en su tiempo y yo creo que eso queda en el recuerdo, pero también en el corazón de mucha gente, así que se entiende, yo en la época estaba allá, era jovencita también en el 73, ¿cierto? Viví toda esa experiencia, cuando fui a la universidad también luché por volver a un proceso democrático, ¿cierto? En nuestro país. Y siento que hoy día la democracia hay que demostrarla, y hay que demostrarla con fuerza, desde las bases, desde las personas. Por eso como dirigente gremial o social, en este caso con la Junta de Vecinos, nos hemos dedicado nosotros a que las personas tengan voz,
y que puedan expresar su voz sin miedo, ya de que si quieren producir cambios en la vida, ya sea en una comuna, en una región, en una provincia, ¿cierto? Hay que movilizarse, hay que expresar esos sentimientos y bueno, y no dejar que las cosas pasen porque pasan. Cuando se centraliza el poder en algunas personas, ese poder al final termina siendo un vicio, termina siendo un daño y pierde libertad la gente, ¿eh? Siente miedo. Y cuando siente miedo, ¿cierto?, se paraliza. Entonces es nuestro deber un poco hacer ciertas reflexiones que permitan a la gente, ¿cierto?, liberarse. Y bueno, a veces estas instancias, cuando ya se ha avanzado mucho en la injusticia, ¿cierto?, en la corrupción, en todas estas cosas que aparecen muchas veces, ¿cierto?, de las personas, porque yo digo la política no es mala cuando las personas hacen bien la política, ¿cierto?, pero cuando ocurre esto, no tan solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, y no deja que la sociedad surja, no deja que sea un país más justo, más equitativo, o que un pueblo como el mío también logre esa libertad de decidir, de incidir sobre lo que quiere en el futuro, bueno, hay que manifestarse. Y la mejor forma es a través de los emblemas. Yo hace poco tuve que marchar el Día de la Mujer también a nombre de María Angata, que fue una mujer también Rapa Nui, que luchó por la libertad y luchó por los derechos de los Rapa Nui. Entonces me siento orgullosa de llevar su imagen y poder decir de que es una de mis tupunas, uno de mis antepasados, y que las mujeres hoy día acá en la isla hemos también enfrentado diversas situaciones que nos hacen pensar de que podemos cambiar el mundo. Así que, no, yo estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de transmitir algunas reflexiones, algunos relatos. Espero que les haya gustado, que haya aportado en el contexto de la fundación. Y bueno, feliz de participar en otra oportunidad con ustedes. Así que con mi amiga Sofía somos muy cercanas. Ella me invitó también a este programa y feliz de poder estar con ustedes. Muchas gracias, Ivonne Nahoe, que es dirigente social y que ha estado con nosotros, sacrificando un poquito su tiempo y con muchas dificultades, pero llegando con su reflexión profunda, potente, con mucha fuerza, como decía un auditor, empoderada. Así que felicitarte, Ivonne, por tu rol, por tu trabajo en la comunidad y esperar tener otro día, otra posibilidad de conectarnos y tener una conversación tan valiosa como que siento que de alguna manera nos abre los ojos a nosotros los chilenos que estamos tan lejos de ustedes y que podemos aprender muchísimo de una cultura tan profunda, tan fuerte como la que han logrado mantener a pesar de todas las dificultades que la historia les ha planteado y que la injusticia y la opresión les ha planteado durante esta historia compleja, difícil que les ha tocado vivir. Y que a pesar de eso están ahí parados, están fuertes, y se ve a través de mujeres como ustedes empoderadas, como dijo alguien. Me despido de ti, Ivonne, pero nos quedamos con Sofía para escucharlo un ratito más. Chao, Ivonne, gracias. Llorana. Aquí estamos entonces con Sofía. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escucho. Un dato que no es menor respecto a Ivonne, es que ella fue la que creó toda el ala, por decir, de... Se nos va Sofía de vez en cuando, pero... ¿Aló? Ahí está, sí. Te sigo escuchando, Sofía. ¿Cristian? Ok, no sé si me escuchaste, que te decía que Ivonne la persona que creó el ala del folclore Rapa Nui en la Universidad del Norte. Este es uno de sus lados más escondidos, el artístico. Es una gran danzarina. Ah, qué buena, qué bien. ¿Y ha colaborado contigo entonces en otros trabajos? No, ese es el tipo de trabajo. Lo que pasa es que ella ya está dedicada de lleno a lo social.
Ah, okay. Y yo desde el arte apoyo muchas de sus... Se nos va la señal. Se nos va la señal con... Ahí está. Ahí está de nuevo. Mira que a cada cierto ratito se va la señal, pero vuelve a recuperarse, Sofía. Okay. ¿Me pediste que me despidiera con una canción? Claro, sí, sí, ojalá esa... Yo tengo que contarte algo. ¿Ya? Sí, claro, un canto ancestral. Me pediste de Nate que te contara acerca de algunos de mis maestros. Sí. Aprovecho este momento de saludar a los que ya no están y a los que están. Primero los que están, Isabel Pacarati Tepano, la maestra del Kaikai, que son los juegos de, con recitaciones patautau, que son estos juegos de cunita que todos alguna vez jugamos, pero que acá en la isla tienen una, a propósito de memoria, una función mnemotécnica. Cada dibujo tejido con las manos está asociado a una historia, a una oralidad que se recita mientras se teje. Es un arte muy especial y bueno, hemos hecho algunos esfuerzos por reforzar, digamos, esta práctica. Eso es lo que se llama Kaikai, ¿no? Otro de mis grandes maestros fue Kaikai. Otra de mis maestras, Miriam Tuki, recientemente fallecida, la última de las Kamungas y la última de las grandes sabias, digamos, como por naturaleza. Ella fue fundamental para mí en la entrega de todo el aspecto espiritual del conocimiento de Rapa Nui, porque como en todo polinesio, arte, acá en la isla no se puede disociar del espíritu. Son un mismo lenguaje. Estoy mostrando luego, ahora, Sofía. Está viva aún. Déjame explicarle a la gente que estoy mostrándole una de las fotografías que vienen en este disco que tú me mandaste y que se llama algo de Kaikai. ¿Ya? Aquí está. Kaikai. Claro. Entonces ahí y muestra... El diagrama de Inus, uno hace... Exacto. Y ahí entonces una fotografía de una chica que sostiene este tejido, ¿no? Que normalmente, yo no sé cómo se llamará en Chile, pero en Chile es como un juego infantil, ¿no? De jugar a hacer redes especiales con las manos y que se iban pasando. No, es lúdico. Uh-huh. Es lúdico en el sentido de que se puede entretenido hacerlo, pero cumple una función mnemotécnica, una función de memoria, nuevamente con la memoria. Están asociados a el recuerdo de historias antiquísimas que se repiten. Ahí perdimos un poquito a Sofía, pero sigue estando con nosotros. ahí está de nuevo. Te escuchamos. Y termino nombrando a todos mis maestros, te decía la recién fallecida Miriam Tuki, que ella cultivaba, digamos, la tradición oral, y sus conocimientos, digamos, iban de la mano con la espiritualidad, y te explicaba que acá en la isla, como en toda Polinesia, el arte y la espiritualidad no se pueden disociar, son un mismo lenguaje. Correcto. Luego... ponente con vida, María Elena Hotu, la gran maestra del canto antiguo y la tradición oral, con quien durante muchos años he realizado un trabajo recopilatorio de cantos ancestrales, que han dado luz a cuatro discos recopilatorios y a un libro de etnomusicología que se llama Diu, el canto primal de Rapa Nui, que es donde desglosamos los 30 y tantos tipos de cantos como traído de vuelta a la memoria. Y donde además abrimos los contenidos de los cantos que realmente contienen información valiosísima, histórica, antropológica, toponímica, y son finalmente contenedores de memoria también, los cantos. Y otro de mis maestros, mi amado primer maestro Rapa Nui, Papa Kiko, fallecido el 2008, quien me introdujo a los cantos antiguos y a la tradición oral. Y
finalmente la canción que voy a cantar, que es un canto antiguo, que fue un regalo que me hizo una maestra fallecida que se llama María Tegasli, y que curiosamente ella tiene una relación sanguínea con mis nietos mestizos, Hanna Hanna y Tenor, de 6 años y de 6 meses. Entonces, de alguna manera, sin que yo lo haya querido, sin que yo lo haya buscado, estoy conectada con el pueblo Rapa Nui ahora a través de ellos, entonces mi compromiso es aún más importante y más amoroso. El canto se llama Etangi a María Tegasli, que es el llanto de María Tegasli, y es un liutangi, lo que significa que es un canto de tristeza, pero también es un diukaikai, que es un canto de gratitud. En este canto, la maestra le agradece, siendo niña, a su padre el atún que trae con tanto esfuerzo desde mar afuera para repartirlo entre todos y comer. Comer era un festín, y eso es lo que ella agradece en este canto. Entonces, un canto que, para el momento en que estamos viviendo nosotros acá en la isla, un momento de mucha solidaridad, de mucho humanga, como te explicaba Ivonne Najoe, que tiene que ver con esto de compartir lo que se tiene, me pareció que era un canto apropiado. Y bueno, ahí va, como despedida, y desde el corazón. E coro kahi nui o horae. Mo kakai yora o te pae na era o rioe. E coro kahi nui o horae. Mo kakai yora pae na. O te paena era oribe. E juri juriro aguana tañito uy bien ae matuae akiri hoy ya te tabua caina e corope. E juri juriro aguana tañito uy bien ae tuae akiri hoi ate tamua kanya e koro e. E koro kahi nui o hura e. Mo kakai ora pae nga. O te pae nga e ra o ori ho e. I uri te au I to kumatu. Ah, coro ay tu te ay, a tu pao te ao y to tahiro, a tu pao te ao y to tahiro. Y ahora, Ana, Mauro. Hermoso, hermoso, Sofía. Muchísimas gracias. Oye, qué lindo despedir el programa, además, de esta manera. Te agradezco muchísimo todo el esfuerzo que has hecho para estar conectada con nosotros, con todas las dificultades. Te mando un abrazo grande, fuerte, solidario, fraterno desde acá, de Santiago de Chile. Y nada, y esperando que las puertas se nos abran hacia un futuro, ojalá más justo para ustedes como comunidad, en donde nosotros además como chilenos podamos aprender más de ustedes con toda la riqueza de la cultura que tienen y ese idioma tan bello que se escucha como una canción siempre cuando lo hablan y también cuando lo cantan, hermoso. Entonces, nada, agradecerte muchísimo, Sofía, por estar con nosotros y esperando tener futuros contactos también para contarnos más cosas de proyectos nuevos. Esto ojalá sea la puntita del iceberg nomás y podamos comunicarnos más. Ok, nosotras felices de volver a conectar. Muchas gracias por esta ventana, por esta puerta que se abre. Gracias a ti, Sofía. Bueno, nos despedimos de Sofía.
Y por otra parte, yo me despido también de ustedes, de todas y todos. Este fue el último programa de un ciclo, de un primer ciclo que hicimos junto a la Unidad de Memoria y Derecho Humano de la Subsecretaría de las Culturas. Gracias por el apoyo a la subsecretaría y también especialmente a Francia Yamet, su directora, y a todo el equipo que hay detrás, que es un hermoso equipo, pequeño equipo, pero que hace un trabajo gigante. Así que agradecerle a ellos también el que hayamos podido hacer este primer ciclo. Van a venir más ciclos, ya hay preparado un segundo ciclo, así que estamos en eso. Y mientras tanto vamos a tener más programas, vamos a seguir el próximo jueves con programas de encuentros cercanos. Vamos a tener una cosa bien especial, pero quiero decirles que este programa igual se va a transmitir por Radio USACH el próximo martes a las 20 horas en la señal del 94.5 FM. Así que corran la bola con eso y, por otra parte, también decirles que el próximo capítulo, que será el día jueves a las 20 horas, el próximo jueves 6 de agosto, vamos a tener una sorpresa fantástica, vamos a tener a un dúo precioso de jóvenes muchachos que están que vienen del extremo sur de Chile, ya vecindado acá en la zona central, pero que han causado furor en la gente y que a través de su pop cebolla han construido un lugar de encuentro para el pueblo hermoso, bello, alegre, romántico también, pero ha sido con mucho contenido por otra parte. Y me refiero a los Vázquez, que son un dúo de hermanos, que muy amigos además de la Fundación, han estado con nosotros en todos los festivales que hemos hecho de Arte y Memoria Víctor Jara en el Estadio Víctor Jara, así que vamos a recibir con mucha alegría este próximo jueves a las 20 horas, ya no a las 21, porque vamos a estar conversando con amigos del alma, como son los Vázquez. Bueno, seguiremos todos los jueves de ahora en adelante a las 20 horas, transmitiendo en vivo por Facebook de la Fundación Víctor Jara y también por nuestro canal YouTube Víctor Jara Música. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, nos estamos encontrando. Un abrazo a todos y todas. Chao, que estén muy bien.